Los caminos del Gran Santander, paisajes majestuosos por recorrer. Por los caminos del Gran Santander, ciudades, pueblos y costumbres por conocer. Por los caminos del Gran Santander. Hola. Bienvenidos a una misión más de Por los Caminos del Gran Santander. En el transcurso del año pasado compartimos con ustedes diferentes historias de personajes que por su coraje y templanza fueron seleccionados como Qué Berraquera. En este 2019 ustedes serán los encargados de elegir el personaje del año 2018. ¿Cómo pueden hacerlo? A través de una votación en nuestra página en Facebook como Por los Caminos del Gran Santander. Tienen desde hoy hasta el próximo 10 de marzo para elegir el ganador. Iniciamos en el municipio de Piedecuesta y hoy compartimos con ustedes la historia de Mario Gamboa, director y precursor de la banda de músicos de este municipio. Para mí fue muy difícil entrar en el mundo del arte, ya que la edad mía, 76 años, nací a mediados del siglo pasado. Entonces, para esa época y sobre todo en los pueblos, era muy difícil que alguien se empeñara en hacer arte en un pueblo donde carecía de todas las cosas para iniciarse en un arte. Piedecuesta, pueblo tabacalero, cañaducero y alfarero, pues yo hice todos esos oficios de niño. Yo hice el oficio de alfarero, de tabacalero y en el oficio de la caña también, en el oficio de dulce. Inclusive practiqué la panadería también. Ninguno de estos oficios me llegaba a mí, no me gustaban, pero tuve que hacerlos por la necesidad. ¿Cuál es su instrumento favorito? El que yo toco, el que me gusta más, pero favoritos para mí hay muchos. Para mí me encanta y me estremece el chelo, pero no lo sé tocar, no he intentado hacerlo. El que pude tocar, que sí quería hacerlo, es el saxofón tenor. Es el que me gusta. Pero hay otros instrumentos. ¿Y su canción favorita? Mi canción, me corche. Son muchas también, muchas canciones favoritas, pero me gusta mucho la de mi paisano, Pablo Gallinazos, Una flor para mascar. Esa nos identifica a los piedecuestanos, Una flor para mascar. Usted, además de músico, artista e insignia aquí en Piedecuesta, es coleccionista. Estamos viendo en su casa que colecciona varias cosas. ¿Cuándo nace esta pasión por coleccionar? Es una pregunta importantísima y la he respondido muchas veces. Es que los que nacimos en la miseria, sí, es real, los que nacimos en la miseria siempre anhelamos tener algo. Y cuando los que tenían, cuando nosotros éramos miserables, empezaron a botar lo que tenían. Y entonces yo empecé a recoger de los que tenían para yo ahora tener lo que ellos no tienen. Yo sé que usted ama cada una de las cosas que están en este total, lugar. Total, total. Pero debe haber alguna que es más especial que otras. ¿Qué hay en este lugar? ¿Considera usted que es eso que le llega al corazón? Que es mucho. Me apasionan los radios, estos. Tengo una colección de radios, pero radios que suenan, que funcionan. Entonces, la mayoría de los que hay ahí funcionan. Por ejemplo, este de los años 20. Del siglo XX, de los primeros radios. Y entonces, y la discografía también. Entonces, comprar un LP por los años 60, que fue que empezaron a funcionar esos discos. ¿Todavía los escucha? Sí, claro, ahora escuchamos. Sí. Claro. Don Mario, ¿usted por qué considera que la gente lo admira? ¿Por qué considera usted que
se ha convertido en un referente no solamente para los músicos de Piedecuesta, sino para los jóvenes, para la gente del común. Yo creo que pues decirlo yo queda como feo, pero yo pienso que lo más que me admiran es ser sincero. Que digo la verdad, me gusta decir la verdad. Yo disfrazarme de algo muy importante no creo. La importancia me la dan ustedes, los que dicen quererme o admirarme, eso no me corresponde, no soy ególatra. Sin embargo, ¿no? Todos en algún momento no vamos a estar acá, ¿no? Ah, sí, claro. ¿Cómo quisiera ser recordado? Como un viejo chévere que se le vinieron los años, pero que no deja de ser niño. Recuerde que si usted quiere que la historia de Mario sea la ganadora, puede ingresar a nuestra página en Facebook como Por los Caminos del Gran Santander y seleccionar su historia. Si consideras que esta debe ser la historia ganadora, entra a nuestra página en Facebook Por los Caminos del Gran Santander y dale me gusta a la publicación de tu personaje favorito. Llegamos al municipio de Girón. Allí conocimos a Tongorito, un hombre que ha dedicado gran parte de su vida a llevar alegría a cientos de hogares colombianos. Recorriendo las calles del municipio de Girón llegamos acá y me encontré con un personaje que definitivamente es digno de mostrar en las pantallas de la televisión. Él es Pedro Zambrano, más conocido como Tongorito. Pedro, bienvenido a Por los Caminos del Gran Santander. Gracias, muchas gracias. No, yo estoy muy contento de estar aquí en los Santanderes. Pues yo recorrí mucho también, ¿no? Yo quisiera que usted hoy compartiera conmigo precisamente ponerse nuevamente su nariz, la que tuvo por tantos años. Yo también voy a ponérmela con usted y que con la nariz puesta usted le mande un mensaje a todas las personas. Ya tengo una colgando. Sí, sí, sí. No, pongámonos esta. Y con la nariz puesta, yo también me la voy a poner, usted le va a compartir un mensaje a todas las personas que nos están viendo para que aprendan, además, en primera instancia para que lo recuerden, para que sean felices siempre, además porque ese es el secreto de los payasos, permitir que llevarle alegría al resto del mundo, que tanta falta le hace, y además un mensaje para que más personas sean como usted, para que más personas luchen por sus sueños, intenten llegar lejos y poder lograr lo que siempre se han imaginado y visualizado. Entonces, a la pantalla, Tongorito le va a mandar un mensaje a todas esas personas, grandes, niños, que nos están viendo para que nunca dejen de ser felices. Es el payaso en esta vida que Dios destinó a sufrir, aun cuando tenga su alma herida, tiene que ser reír. Cuántas como el alma mía, ya cansada de llorar, vienen al circo a buscar con el payaso la alegría. Pero no comprenden su estimpía, entre más riendo me estoy, es un paso más que voy en pos de la tumba fría. Tongorito, muchas, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias porque en un mundo con tanta tristeza, con tantas dificultades, con tanta guerra, una persona que luche por hacer feliz a los demás es una persona que vale muchísimo la pena para nosotros, para Por los Caminos del Gran Santander, para Santander y seguramente para toda Colombia y el mundo. Personas como usted son dignas de admirar. Si usted considera que Tongorito debe ser el ganador, ingrese a nuestra página en Facebook como Por los Caminos del Gran Santander y seleccione su historia. Si consideras que esta debe ser la historia ganadora, entra a nuestra página en Facebook Por los Caminos del Gran Santander y dale me gusta a la publicación de tu personaje favorito. Llegó el momento de hacer nuestra primera pausa para comerciales. Ustedes no se muevan. Regresamos con más historias de personajes que berraquera del 2018. Ya regresamos Por los Caminos del Gran Santander. Continuamos Por los Caminos del Gran Santander. El equipo de producción se trasladó al municipio más dulce de Colombia. En Florida Blanca compartimos la historia con ustedes de dos personajes, Oscar Felipe Olave y Brannan Steven Cepeda.
encuentro con Óscar Olave, bienvenido por los caminos del Gran Santander. Gracias, Luis Carlos, por tenerme aquí en su programa. Antes de comenzar contándole a los televidentes todo lo que usted ha venido haciendo con la población, quiero que nos remontemos a su infancia y a esos primeros años y su adolescencia. Quiero que le contemos a los televidentes cómo fueron esos primeros años en su vida. Bueno, pues mi padre, yo soy víctima de la violencia, mi papá lo mató la guerrilla. Mi mamá es víctima de la violencia también, mi mamá es desplazada de la violencia. Y pues todos esos problemas que vivió mi familia, y más que mi mamá también estaba como en condiciones no tan fáciles para desarrollar su vida, han sido lo que me han motivado para cada día salir adelante, ¿sí? Y poder desarrollar temas como lo que hemos desarrollado acá. Yo veo estas mamitas que cada día trabajan y se motivan en aprender nuevas cosas. Y yo recuerdo a mi mamá cuando yo estaba muy pequeño, ella trataba de aprender cosas, de buscar diferentes temas para sacarme adelante. Y ahí es lo que realmente me recuerda a mi infancia. Óscar, y es que precisamente traigo eso a colación porque es muy difícil ahora encontrar jóvenes, y precisamente en este siglo, que se motiven a ayudar a los demás, que se motiven a brindarles un apoyo a las personas más vulnerables. ¿En qué momento nace esa iniciativa? ¿En qué momento usted se motiva a ayudar a estas personas? Bueno, esto más o menos inicia hace aproximadamente un año. Unos compañeros de mi universidad, UNAP, me invitaron a ser parte de un proyecto. Me dijeron que buscara un sector donde pudiéramos desarrollarlo. Fue así como llegamos aquí al Asentamiento Humano El Páramo e iniciamos precisamente aquí, en estas raíces del árbol, recibiendo mamitas con sus bebés, escuchándolas, conociendo sus necesidades. Así fue como ellas me pedían que querían aprender algo para así desarrollarse, poder sacar adelante sus niños. Así fue como una amiga, Daniela Santos, ella fue la que me ayudó a poder desarrollar el proyecto de cocina. Ahorita están aprendiendo temas de repostería, chocolatería fina, brownies y infinidad de cosas que, pues, posiblemente después de realizar este curso van a sacar próximamente sus empresas. Además de lo que usted hace en este asentamiento y con estas mamás y cabezas de hogar, también realiza otra labor cerca a una vereda del municipio de Floridablanca con niños, ¿no? Sí, pues la vereda queda en el kilómetro 22, vereda Buenavista. La historia la conocí hace más o menos 2 años, 3 años casi. Era una vereda que, pues, la verdad, cuando llegué y escuchar las historias de los niños, cómo tenían que bajar desde la montaña a poder estudiar, me contaban que más o menos 1 hora para poder llegar a estudiar, y pues las condiciones de la escuela no eran las ideales para ellos recibir, digamos, deporte. Entonces fue así como con varios amigos también recolectamos donaciones y hicimos unos bonos solidarios, y con eso pudimos como reparchear la cancha, pintar de la escuela, darles como utensilios de deporte para que ellos puedan tener mejor desarrollo en sus temas deportivos. Si la historia de Óscar Felipe Olave le impactó, ingrese ya a nuestra página en Facebook por los caminos del Gran Santander y elíjalo como ganador. Si consideras que esta debe ser la historia ganadora, entra a nuestra página en Facebook por los caminos del Gran Santander y dale me gusta a la publicación de tu personaje favorito. A continuación traemos nuestra segunda historia del municipio de Floridablanca. Aquí está para todos ustedes, Brannan Steven Cepeda. Brannan Steven Cepeda nació hace 20 años en el municipio de Floridablanca, en Santander. Sin embargo, sus primeros años los pasó en el sur de Bolívar. No obstante, a sus 9 años la guerra lo obligó a salir de estas tierras. Vivir en un territorio así, o sea, conflictivo, ¿sí? O sea, es muy presionado estar escondido, porque cuando se armaban la plomacera, ¿sí? Salía afectado a muchas personas, heridos, ¿sí? Uno veía muerto, entonces uno como que quedaba sorprendido, ¿sí? Que tan joven o un niño más chiquito que uno o más grande que uno tiraba ahí. Los primeros años en Floridablanca no fueron fáciles para este joven santandereano. La vida al parecer lo estaba poniendo a prueba, y aunque sus sueños demostraban poca experiencia, sus vivencias lo obligaban a convertirse en un gran hombre. Llegué aquí a Bucaramanga,
el lapso de tiempo fue dormir un día en la calle, ¿sí? Con mi amigo, porque nos venimos dos, mi amigo y yo. Él era más grandecito que yo y me ayudaba, me decía, ya toca hacer esto y esto, nada malo porque nos van a hacer esto, ¿sí? O sea, ya venía uno psicoseado con la cuestión. ¿Qué pasaba por la cabeza de un niño de 9 años venirse solo a una ciudad? Pues, por la cabeza en esos momentos nos pasaba que en la ciudad había muchísima gente, nos iban a ayudar, o sea, había mucha gente. Y para eso, como éramos niños, nosotros podíamos hablar, nos ayudaban la gente, nos daba eso, un pancito, ¿sí? O sea, como esa idea era que uno se pasaba por la mente. Empecé de los 9 años vendiendo dulces, ¿sí? Compré con donde ya me había situado con la señora, ¿sí? La señora me cogió mucho afecto, confianza, respeto, entonces la señora me generó cierto dinero y compré una bolsa de dulces y la vendía en el colegio. Y la señora me estaba dando estudio y todo. Y de ahí empecé vendiendo dulces en el colegio, sándwiches, muchas cosas en el colegio. Bueno, Brannan, estamos recorriendo las calles del lugar donde usted vive. Y quiero que le cuente a los televidentes cómo es un día normal para usted. ¿A qué horas comienza? ¿Qué hace normalmente? Pues me levanto a las 5 de la mañana. Voy al trabajo en la Plaza de Florida Blanca. De ahí salgo a las 2 de la tarde. ¿Qué hace en la plaza, Brannan? En la plaza atiendo, o sea, un puesto, atención al cliente. Termino a las 2 de la tarde. De ahí vuelvo a la casa, descanso, almuerzo. Si puedo dormir, duermo por ahí una horita, ¿sí? Para recuperar energías, porque para llegar al entrenamiento, porque me tocan transportarme en bicicleta de aquí al entrenamiento. Brannan, precisamente quiero que me hable de eso y quiero que le contemos a los televidentes. Usted en las mañanas trabaja, sí, para poder ayudar a su, sí, familia, para poder sostenerse, para poder además terminar la casa que están construyendo, pero además de eso usted entrena. Sí. ¿Qué entrena? ¿Hace cuánto entrena? ¿Cómo ha sido todo este proceso? ¿Qué entreno? Entreno natación, subacuáticas. Subacuática va implementada con aletas, tubo, gafas, traje de baño, uniforme largo, nariguera, muchas cosas, muchos implementos que se solicitan para esta modalidad. Usted puede elegir la historia de Brannan Steven Cepeda como la ganadora. Es muy fácil. Ingrese ya a nuestra página en Facebook, Por los Caminos del Gran Santander. Si consideras que esta debe ser la historia ganadora, entra a nuestra página en Facebook, Por los Caminos del Gran Santander, y dale me gusta a la publicación de tu personaje favorito. Llegó el momento de hacer nuestra segunda pausa para comerciales. No se muevan. Regresamos con más historias de personajes. ¡Qué berraquera! 2018. Ya regresamos por los caminos del Gran Santander. Continuamos por los caminos del Gran Santander. En el municipio de Lebrija, en Santander, conocimos la historia de Robinson Bautista, un hombre al que la guerra lo ha convertido en un verdadero héroe. Robinson, vamos a comenzar contándole a los televidentes cómo fueron esos primeros años de vida, dónde los pasó, cómo está conformada su familia. Bueno, pues mi nombre es Robinson Bautista, he vivido siempre en la vereda Uri Uribe, del municipio de Lebrija. Pues mis primeros años vivía en la vereda con mi padre, con mi mamá y mis hermanos. Éramos seis hermanos, 5 hombres y 1 mujer. Pues fue una vida, una infancia pues dura, porque la situación económica nosotros era muy, muy pesada. Nos dedicábamos a todo, vendíamos empanadas, vendíamos mandarinas en los buses, porque por ahí pues en Francia pasaba la carretera Sabana Torre, Bucaramanga. Ahorita que pues pasó por la vía que hicieron por Barranca Bermeja. Entonces por ahí pasaban buses cada media hora contra Mandarina y Lusitania. Robinson recuerda cómo los juegos más comunes en su comunidad eran aquellos relacionados con guerra.
Los niños armaban sus armas con palos de madera y los árboles eran los cambuches para resguardarse. Tal vez la inocencia de la edad los llevaba a esconder la realidad de sus temores en un espacio de ficción. Bueno, pues uno con la edad que teníamos o la niñez, pues no, como que no se miraba las cosas. Ya cuando fuimos creciendo nos dimos cuenta que era un peligro, vivíamos con una zozobra siempre, porque nosotros en ese tiempo de mi niñez, hasta los 14 años más o menos, se enterraban 2 y 3 personas al año por muertes violentas, bien sean la FARC, los helenos, el grupo Manuel Gustavo Chacón Sarmiento. Las reglas en la vereda no eran estipuladas por el gobierno ni por los habitantes. Era el temor el que los llevaba a estipular una hora para iniciar labores y una también para terminarlas. Antiguamente nosotros a las 6 de la tarde teníamos que estar en la casa ya durmiendo, encerrados, como decían, porque había un toque que era, entre comillas, que era por el mismo miedo. Nunca nadie lo impartía, ningún grupo armado decía tienen que encerrarse a tales horas. Pero nuestros padres decían, a las 6 nos guardamos porque daba miedo. La noche era oscura, como se dice, porque tampoco teníamos luz. Sin embargo, Robinson no pensaba como los niños de su región. Sus expectativas iban más allá de un simple camuflado. La decisión de salir de su lugar de nacimiento por amenazas cambió el rumbo de su vida. Comencé a trabajar en Cúcuta como vendiendo tintos. Vendía gafas en la calle o lentes, que se llaman en Cúcuta, eran lentes, con mi hermana Estela. Después trabajé en una fábrica de dulces, ahí duré como 2 años trabajando, preparando dulces de toda clase, doble crema, cortados de leche, de cabra. Y después trabajé en un almacén de ropa que se llama El Huracán. Trabajé mucho tiempo como el almacén, ya la confianza que me dio el señor me dio a administrar un almacén. Me aburrí de trabajar en el almacén y salí a la calle otra vez. Vendía relojes, vendía camisas, vendía correas, vendía CDs. Trabajé en la calle mucho tiempo. Robinson y su familia conocieron durante muchos años los flagelos de la guerra desde las vivencias de sus paisanos. Sin embargo, un hecho marcó la historia de Robinson en dos. Ese suceso para nosotros fue muy duro porque, estando mi hermano en Uriuribe, él era un tipo que todo el mundo reconocía como su liderazgo, le ayudaba mucho a la comunidad y trabajaba mucho por las comunidades. Trabajaba en la alcaldía de Lebrija como técnico de la UMATA en su momento. Y hubo una arremetida de la FARC, venía a matar 5 familias en su momento. Él tenía que irse para otra vereda a castrar unos terneros, trabajaba como técnico pecuario. Y en ese momento él compró una moto y la moto se le varó. Él estaba en la finca, entonces la FARC fue y lo buscó a la casa y el problema de él fue que cuando dijeron arrodille, que lo vamos a matar, él no se quiso arrodillar, sino que empujó al guerrillero y ahí hubo el cruce de palabras y disparos. Le pegaron un tiro en la pierna y le cortaron la vena aorta. Él murió desangrado. Sin embargo, la muerte parecía perseguir a su familia. Tiempo después, otro de sus hermanos enfrentó una difícil situación de salud que por negligencia médica, según Robinson, terminó quitándole la vida. Vine 4 veces al hospital de Lebrija a buscar atención con mi hermano y los médicos de Lebrija le decían, es un lumbago lo que tiene su hermano. Pregúntale esta crema, cómprale estas inyecciones. Mi hermano decía, yo las compro, no importa lo que valgan, me las mando a aplicar. Claro, le colocaban una hiperona con una bolsa de agua y lo dopaban. Él se iba para la casa dopado. Al otro día volví y salíamos, doctora, pero colabóreme, mi hermano está muy enfermo, no puede ya respirar. No, eso es un lumbago, aquí no hay ninguna infección, decía la doctora Cristina, me acuerdo tanto el nombre de ella y la veo acá, porque hace un mes murió él. Y nos fuimos a la casa otra vez porque uno confía en los médicos, ellos son los que saben supuestamente. Resulta que él tenía una neumonía multiloval, que cuando llegó al hospital internacional de Bucaramanga, a las 5 de la tarde, a las 8 de la noche murió por una infección en los pulmones. Me atreviera a decirle que trajéramos al presente un recuerdo que tenga con su hermano. ¿Cuál es el primero que se le viene a la mente? Yo creo que las borracheras que nos pegábamos con él, la alegría que él tenía ahí. Y bueno, por ejemplo, yo me sentía muy orgulloso de Oscar. Para mí era un ejemplo a seguir por lo que él hacía por las veredas. Y mi hermano Wellington era el más noble de todos. Si usted considera que la historia de Robinson debe ser la ganadora, ingrese ya a nuestra página en Facebook Por los Caminos del Gran Santander y selecciónelo como ganador.
Si consideras que esta debe ser la historia ganadora, entra a nuestra página en Facebook Por los Caminos del Gran Santander y dale me gusta a la publicación de tu personaje favorito. Hoy compartimos con ustedes diferentes historias de personajes que berraquera del 2018. En la próxima misión les compartiremos las historias de los municipios de San Gil, Barranca Bermeja y Zapatoca. Recuerde que desde ya usted puede elegir nuestro personaje que berraquera del 2018. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta pronto. Por los caminos del Gran Santander, paisajes majestuosos por recorrer. Por los caminos del Gran Santander, ciudades, pueblos y costumbres por conocer. Por los caminos del Gran Santander.